Hola Carlos, bienvenido de nuevo. Bueno, ¿Cómo has estado? supremamente bien. Muchas gracias por compartir un espacio de nuevo con nosotros. El día de hoy vamos a conversar de un tema que está en tendencia, pero que tiene unas implicaciones muy interesantes en ventas, en mercadeo, y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para ventas Espectacular. y cómo maximizar este tema en las empresas en las que tenemos canales de venta basados en representantes, sean directos o indirectos, o incluso cuando tenemos embajadores, afiliados, influenciadores, etcétera, y cómo poderles a ellos, de la mano de lo que nuestra empresa quiere controlar y poder proteger nuestra marca, brindarles las opciones y que puedan maximizar estas herramientas de inteligencia artificial para conquistar sus audiencias, para personalizar y para llegar de una mejor manera. Ese es su trabajo comercial. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Ana. Yo creo que acá el ejercicio fácil y de donde parte todo esto es que las compañías parten de tener influenciadores. Entonces, obviamente es muy directo el proceso y esa persona, cuando uno piensa en un influenciador, ve el ser humano que está en las imágenes, no la maquinaria de producción que hay atrás. Y son microempresas, y un buen influenciador tiene 10, 20, 30, 40 empleados atrás, que es toda una agencia a su disposición, creando videos, contenidos, editándolos, ¿cierto? Entonces, con toda esa artillería es un tema, pero cuando alguien llega a su hogar o a su oficina, ¿cierto? O sea, quiere ser un vendedor o una persona que está en una tienda física nuestra, ¿cierto? Puede representarnos, atender de una manera adecuada a los clientes, pues es muy complejo para ellos tener toda esa artillería. Entonces, cuando veo esta camisa o cierto, un producto de nutrición, un producto de belleza, de cualquier categoría, generar todo el contenido que va ahí y acorde al nicho para el que va, porque no es igual la historia dependiendo. Entonces, hay un reto de producto y hay un reto de nicho a bordo. Entonces, no es trivial el tema claramente. Creo que también hay otra arista muy importante en este tema y es que en la digitalización de esas fuerzas de ventas y de esos representantes hay muchos niveles de digitalización. Hay personas que son supremamente capaces de producir, editar, distribuir contenido de una manera muy natural, que esto va amarrado de cierto modo al tema generacional, pero no es lo único. Y tenemos otras personas a las que la compañía históricamente les ha dado mucho el material ya casi listo para solo distribuirlo, pero las herramientas de inteligencia artificial nos pueden permitir maximizar esta gestión, sea en esa personalización, sea en la distribución, sea en la edición, pero igual las empresas juegan un papel fundamental en los contenidos base que le tienes que brindar a estas audiencias para que ellos los lleven a Sin sus lugar a microaudiencias. dudas. A ver, ahí, como lo describí hace un momento, es o tienes una artillería o eres una persona con un skill pues muy interesante que sepa crear todos esos procesos, o como lo mencionas, Ana, la inteligencia artificial creo que está habilitando al resto de seres humanos que no tenían esa competencia o esa estructura empresarial para poder hacerlo. Voy a describir un ciclo muy simple y yo creo que es el día a día, ¿cierto? De alguna manera una compañía entrega los materiales como lo expresas o yo tengo el producto físico en las manos. Voy a crear un contenido, entonces la pregunta es, ¿cómo hago una receta para usar el producto si es alimenticio? ¿Cómo hago un tip de belleza a partir de un producto que esté en esa categoría? ¿Cómo uso cierta prenda de vestir y cuáles son sus múltiples usos para darle tips a mis usuarios? ¿Cómo en una microaudiencia específica redacto algo que haga sentido para el uso y el disfrute de ese producto? Entonces, ahí es donde una herramienta ChatGPT es la más popular ahora, puede jugar un papel predeterminante, ¿cierto? Yo poderle preguntar, pedir ayuda, redáctame esto, pulámoslo así, hagámoslo más corto. Yo puedo jugar con contenidos, que son los LLM, ¿cierto? Todos los sistemas como ChatGPT, o puedo ir incluso a herramientas de imágenes, también hay algunas ahora que se están popularizando, entonces está DALL-E, que va en su versión 3, en fin, hay otras, pero ahí también puedo jugar, entonces entre imágenes, textos, videos, puedo hacer un trabajo de contenido muy interesante, pero eso insertado en un ciclo, pues, con la compañía,
que creo que ahora seguramente ilustramos mejor con la herramienta. Exactamente, esto es cómo usarlo, me parece unos tips súper claves que en últimas le pueden servir a este embajador, influenciador o al creador de contenidos que quiere maximizar el poder llegar a su audiencia. Pero viene en la otra arista y es yo como representante, influenciador, embajador, yo quiero no solamente maximizar esa herramienta para la creación de esos contenidos con inteligencia artificial, sino qué pasa cuando yo ya quiero poder distribuir eso con mi audiencia, que en muchos casos no está solamente en redes sociales. Yo quiero Ese poder es un reto hablar, grande. por ejemplo, con todos mis líderes. Y ahí viene entonces otra conexión de embajador con la marca y embajador con mi audiencia. Ese ciclo que estás mencionando es el reto que enfrentan pues, todos nuestros clientes y son dos aristas. ¿Cómo habilito al vendedor, que es lo que ya mencioné hace un momento, pero cómo hago un ciclo controlado por la organización? Básicamente las partes, cómo lo hacemos en S4DS es los clientes pueden montar su base de productos, contenidos curados, imágenes válidas, etcétera, en una biblioteca, ¿cierto? Sí. Un sistema de archivos compartidos que tiene roles y ciertos controles. Llega a la audiencia específica. En esa audiencia específica descargan esos materiales y vamos a hacer aquí un loop rápido en ChatGPT. Yo llego, subo esa imagen que me acaban ¿cierto? Me acabo de descargar de mi sitio. Esa imagen tiene ciertos elementos, no todos los que yo quiero, entonces puedo pedirle a ChatGPT que haga una descripción, eso es lo último que salió pues, en estos últimos días, hágame una descripción completa de lo que está ahí, seguramente me va a dar una descripción muy satisfactoria del producto, la ambientación, dónde está, y yo podría pedirle luego a DALL-E 3 que haga una edición de la imagen Exacto. o la creación de una nueva, si fuera el caso, con ciertos de esos atributos, ¿cierto? Y Ajá. darle un contexto distinto. Quiero que ese producto esté rodeado de deportistas felices, que están festejando una victoria. Entonces, ya ahí escogí audiencia, ¿cierto? Sí. O quiero que además me des un tip de tres recetas para usarlo. Y la receta debe ser con frutas de este tipo y de este Ajá. tipo. Entonces, yo puedo generar contenidos, personalizar una imagen, usar todo ese material, descargarlo de vuelta y subirlo en la plataforma. Entonces es el segundo momento donde toco la plataforma, subo esos contenidos, la compañía va a tener memoria del uso de mí. Está en mi contrato con la compañía que yo debo hacer esa Distribución. a través de la plataforma para en cualquier inconveniente que yo llegue a tener, la compañía me pueda soportar y apoyar en el buen uso y buenas prácticas de esos contenidos. Ajá. Y desde ahí distribuirlos a WhatsApp, mensajes de texto, email o redes sociales, ¿cierto? Yo pueda tener toda la distribución controlada, con segmentos, con públicos, como lo mencionabas ahora. Ese es básicamente como el ciclo virtuoso que es que la compañía pueda entregarlo, que yo pueda jugar con inteligencia artificial, que luego pueda volverlo a subir para dejar evidencia y usar el mecanismo de distribución que la plataforma tiene, que si no me tocaría a mí a mano y me voy a invertir un montón de Imagínate. tiempo. Esto que nos cuentas, Carlos, es algo muy importante de esas capacidades de S4DS en el tema en el que todos los actores participan en la misma herramienta. Entonces, tenemos el portal o el back office de toda esa fuerza de ventas a través de los cuales ellas hacen esa distribución, pero que también es el portal en el que ellos reciben el contenido corporativo del que parten para hacer estos contenidos personalizados. El sentido es que sea la intranet única donde todos colaboran en ese ciclo de trabajo. Correcto. Exacto. Y con las herramientas de inteligencia artificial, pues resolvemos uno de los desafíos más comunes que tienen la mayoría de empresas y es maximizar la producción de contenidos, que es un pilar fundamental de las ventas hoy en día para todos. Seguro en otro video podríamos incluso mostrarles el ciclo. Hoy compartiremos unas imágenes, pero seguramente el ciclo de cuál es el paso a paso para hacer esa campaña que acabamos de expresar hace un momento. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos, Muchas por el gracias, Ana. espacio, por Muchas el gracias a tiempo. todos. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.